Hola caóticos, Dread Marai y qué personajes, juntos, momentazo, ahora me vuelvo a preguntar yo, ¿esto va a ser Rigi o Cumbia? ¿Qué pregunta más tonta? O Rigi Cumbia, Cumbigi, no lo sé, pero se han juntado, ha salido el vídeo Visualizer, no es videoclip, de un tema que se llama Te Prefiero. Dread Marai, que solamente he hecho una reacción, la verdad es que no tengo perdón de Dios, la vida no me da, yo soy muy caótico, nunca voy a ser el primero porque además en reaccionar a nada, porque edito mucho los vídeos, intento que sea de la mayor calidad posible dentro de las limitaciones que pueda tener, siempre hago un estudio previo para saber cuántas restricciones me da el copyright y entonces no, es imposible que sea el primero, pero bueno, aquí estoy intentando estar al día con esto, que no sé si ya habéis escuchado o no porque se acaba de estrenar. Así que al canal de qué personajes a ver este vídeo, ¿vale? Nosotros vamos a hacer una reacción. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale click a la campanita de notificaciones. Comprueba que las notificaciones estén activadas, todas las notificaciones. Y si te gusta este tipo de contenido, si quieres que sigamos haciendo reacciones como esta, pues dale like al vídeo, botoncito del dedo arriba. Y ahora sí, vámonos directamente a ver esto, qué es lo que nos han entregado estos dos grandes de los géneros que cada uno de ellos defiende. ¡Vámonos! Somos caóticos. Recordaros, como siempre, que por temas de copyright voy a tener que hacer detenciones durante la canción, cosa que aprovecharemos para comentar. ¡Play! ¡Rigi! A veces siento que tú, Emma, ya no sientes lo mismo. Debe ser por tu actitud. Que pasa el tiempo y todo es distinto. Emma, oye, lo veo cañero, ¿eh? El vibrato se lo veo como más marcado en esta voz. Estaba como un poco haciendo voz de gato, ¿eh? Que tú, así como un poquito juguetón en la voz. Rigi, al estilo de Dread Marai, pero tiene una fusión. Sí se nota que hay una fusión ahí con qué personaje. No sé si en algún momento cambiará a la cumbia o no. Pero flipo. Y me encantan estos golpes de percusión ahí potentes que hay muy característicos de la música Rigi. Continuamos. Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer, la que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer. Ahí está. La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Wow. Aquí hay entrado la voz de Dread Marai. Se nota la diferencia en las voces. Enseguida puedes distinguir quién es qué personaje, quién es Emma, quién es Dread Marai. La imagen del vídeo que parece Marte, o sea, parece un planeta extraterrestre. La letra de la canción me está gustando. Voy a ir entrando un poquito más porque, claro, de repente estoy escuchando la música, el ritmazo que tiene. Iba a aprovechar para decir eso, ¿no? El calorcito de Argentina, pero hay muchas zonas en Argentina que ha llovido muchísimo, que lo han pasado muy mal y voy a aprovechar para mandaros un besazo muy fuerte y espero que todo lo que haya pasado sea recuperable. Caóticos con el corazón, siempre con vosotros, ¿eh? Siempre. Tus lágrimas no sirven de nada, porque soy yo el que no resiste. La situación está complicada, encima de todo esto te fuiste. No, no quiero reclamo, sabes que te amo, pero ya no aguanto más. Entonces, ¿qué quedamos? Si quieres lo hablamos, mejor lo dejamos atrás. Mejor lo dejamos atrás. Le veo que está marcando más el vibrato, ¿eh? No sé si lo está haciendo adrede o qué. Le veo un vibrato marcado. Es que ya lo veo y lo visualizo bailando agachado así en el escenario. Me está gustando mucho este rollo. No he reaccionado más a Dread Marai, pero este rollo a mí me pone. A mí me gusta esto. Me gusta este tipo de canción, este tipo de sonido, el Rigi. Me gusta también en la voz de Emma. Y aunque los dos lo sabemos muy bien, que esto no va a funcionar. No te aborrezco y si quieres alguien que no sabe pa' dónde va. Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer. La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Ya no eres la misma de ayer. Bueno, aquí él con sus melismas de ayer. Me gusta mucho la voz de Dread Marai. Su voz es muy limpia. Claro, me lo imagino ya con las rastas, pelo largo, no sé en qué momento está personalmente su imagen.
pero yo me lo imagino, no sé por qué, con pelo largo y rastas y su actitud en el escenario. No eres la misma de ayer, no eres la persona de la que me enamoré, no eres igual. ¿Te prefiero? ¿Cómo te prefiero? Pues no lo sé. Que a mí me supo querer. De que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Qué bueno. Qué sonido. Ese sinte. Yo ya oí que lo hago todo. Luego, todas las imágenes extraterrestres. Y bueno, y la letra, sí, está diciendo: no eres la misma de ayer, la que me supo querer, la que no importa si habían pasado, ella lo hizo perder. Quiero creer o puedo entender como si hubo un pasado feo, ella hizo que se perdiera y hizo que las cosas mejoraran, pero ya no eres la misma. Pero me mola mucho el rollo con el que lo dicen. No con tristeza, sino con resignación, elegancia, incluso hasta un punto de alegría, ¿no? Como está superado. Seguimos. Te llamo por teléfono y no me contestas. Te busco por las noches y no sé dónde estás. Me matan esas ganas de salirte a buscar. Si sigo en este juego, esto me va a matar. Sabes que fue el primero, que todo fue sincero. Que te entregó el cielo y le pagaste sin dinero. Tú eres lo que quiero, me dejaste en el suelo. Y aunque yo me levanto una mil veces, te prefiero. Me flipa, tío, que no paren de cantar, que sea que no pare, que la letra esté ahí sin parar. Ay, coño, es que me estaba viendo en la pantalla, pero no es nada de una sombra, es que es la imagen que de un display que hay ahí en la pantalla. Yo digo, no puede ser, me veo raro. Aquí está, una y mil veces te prefiero. Esta canción cuando termine yo os digo que la he entendido. Es que, a ver, que soy muy despistado, que estoy ahí navegando entre la melodía, las cosas que voy oyendo, me hago una idea y ahora voy a entender el te prefiero por qué. Pero muy buena, ¿eh? Sabes que te prefiero. Esto se acaba, ya van quitando parte de la batería, ya van suavizando la música, eso significa que se acerca al final y yo aquí estoy, que ahora la tengo que volver a escuchar otra vez. Yo creo que dice, sabes que te prefiero, que es aunque no seas la misma de ayer, te prefiero. Creo. Si no, me lo explicáis, por favor, en comentarios, porque claro, es que es la primera vez. Cuando la hayáis escuchado mil veces, no vengáis a decirme en los comentarios, no te enteras de nada. No te enteras de nada. Ya, ya la sabré, me sabré de memoria todo. Pero esta es mi primera reacción, la primera vez que la oigo. La oigo ahora, la estaba escuchando ahora aquí con vosotros. Seguimos. ¡Guau! ¡Qué bonito, eh! Parece que está incandescente por dentro, ¿eh? Oye, me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. ¡Qué rollazo! ¡Qué sonido veraniego! Que aquí ya dentro de poco estamos en primavera y la sangre altera y hay muchas ganas ya de cancioncitas así alegres, con mucha vida y con mucho pum para arriba. Menuda dupla. Mira, los comentarios de la canción aquí son: menuda dupla, qué voces se juntaron, rolón, a darle desde México también por aquí. Una colaboración que no me esperaba, pero necesitaba. Dread Marai jamás me decepciona en una canción. Esos son los comentarios que voy leyendo. Es las únicas informaciones que a veces tomo antes de hacer una reacción. Es lo que hago es eso, leer a veces comentarios de la gente, ¿no? Así que ya sabéis que yo voy leyendo comentarios en los vídeos originales. Ya no eres la misma de ayer, pero ha terminado diciendo te prefiero. Pero te prefiero. Temazo. Oye, qué guay, me encanta. Temazo, que me encanta que haya sido Riggy, pero ahí había sonidos que sí podrían encajarme en qué personajes. Me han encantado los dos, las dos voces. Dread Marai tiene una voz muy limpia, muy serena, muy equilibrado todo lo que hace. No hace virguerías, pero no lo necesita. Transmite lo que las canciones requieren, él lo sabe ofrecer. Y qué personajes, si sí juega más con la voz, más arriba, más abajo, hace melismas. Emma Noir es una persona que se entrega, es muy auténtico, es muy original y yo le tengo mucho cariño, la verdad. Gracias a todos por estar al otro lado. Nos vemos en próximos vídeos. Mi abrazo para la gente de Argentina
que haya tenido incidencias con la lluvia. Y un abrazo muy fuerte a todos. Chao.